Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como el cautivo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay. Como tu amor me transformó y ahora que te encontré, nunca.
que mi corazón anhela verdaderamente es tu amor y es tu presencia. Por eso declaramos: no quiero nada. Hola Iglesia, un saludo especial en esta oportunidad que estamos convocados y qué privilegio poder estar aquí juntos. Y quisiera animarte a que pudiéramos pedir por la justicia y la sabiduría para los gobernantes, pero también para los medios de comunicación y demás. La justicia y la sabiduría tienen que ver con el temor de Dios, ¿cierto? Con lo que es recto, con lo que es verdadero. Y creo que eso nos falta a todos. Ahora, no hacerlo solo en este tiempo, sino siempre. Pero qué más ahora que vienen estos momentos importantes donde serán los gobernantes elegidos allí en la Cámara, en el Senado, en la Presidencia, en todos estos, que puedan ser eso, asesorados, guiados, aconsejados, tengan influencia alrededor de personas que teman de Dios. Anhelaríamos que ellos fueran hombres y mujeres con ese temor y esa honra por Dios, pero bueno, de pronto no. No sabemos hasta qué punto, pero oremos pidiéndole al Señor que es justo, al que es soberano, al que ejerce justicia y verdad. Y hoy nos unimos como iglesia por cada uno de ellos, que puedan ser hombres que ejerzan tu justicia. Anhelamos que sus corazones sean quebrantados y puedan ser abiertos sus ojos y venga arrepentimiento sobre ellos, Espíritu Santo de Dios, sobre cada hombre y cada mujer, sobre cada equipo, para que volviendo sus ojos a ti teman y te honren y estén dispuestos a gobernar de esa manera con los principios del reino de Dios. Pero también puedes usar a otros, Señor, como lo hemos visto en medio de la Escritura. Muchos sabios, consejeros estuvieron alrededor y hubo grandes cambios y transformaciones para las naciones. Y por eso hoy queremos levantar nuestra voz pidiendo que sea tu justicia. Tu justicia trae equidad, tu sabiduría trae verdad, trae luz, trae libertad, no esclavitud. Y el mundo lo necesita, pero Colombia, esta nación, no lo necesitamos, Señor, para que pare tanta injusticia, tanta mentira, engaño, Señor, que proviene empezando por nuestros líderes y por nuestros gobernantes, por los medios de comunicación, las palabras que sacan, la información que se manipula y cómo todo esto se mueve. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que este sea un tiempo donde no sea utilizado de esta manera, sino que hagas algo diferente. Confiamos en ti, solo tú lo puedes hacer, Señor. Y hoy venimos y oramos. Como dice Timoteo, allí en 1 Timoteo dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, ¿sí? Por todos los hombres. Y hoy hacemos esto. Hoy queremos tener en todo tiempo, no solamente en estos minutos que estamos aquí, sino que nos inquietes, Espíritu Santo, y avives a tu iglesia a estar intercediendo, levantando manos, haciendo rogativas, haciendo peticiones, haciendo todo tipo de oraciones, pero sobre todo acciones de gracias. Y acciones de gracias es confiando en quién eres tú. Tú eres fiel, tú eres justo y verdadero. A veces se puede minar esto en nosotros por las circunstancias, tal vez por no escuchar y ver respuesta, pero tú siempre estás obrando y siempre estás allí. Y por eso podemos confiar en que necesitamos tu soberanía, Padre. Necesitamos de tu justicia, necesitamos de tu equidad. Y especialmente para que nosotros, aquí como tus hijos,
como seres humanos, mortales en esta tierra, podamos ejercer y dar y hacerlo, Señor. Así que gracias, Padre. También te pedimos por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto se logra conectando a tu corazón, pero pedimos eso. Colombia necesita piedad y honestidad. Necesitamos de este tiempo, Señor. Necesitamos del reposo. Tanto dolor, tanta injusticia, Señor, tanta inequidad, tanta inestabilidad. Lo usas para que podamos volver nuestros ojos a ti, pero hay demasiado sufrimiento y dolor en medio de tanta injusticia, Señor, que fácilmente puede llenar nuestros corazones de amargura, de violencia, de odio. Y no permitas esto, sino al contrario, Espíritu Santo de Dios, pedimos esa llenura y esa quietud que proviene solo de ti. Porque es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es bueno que hagamos eso, y eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos. Y sabemos que esto agrada a tu corazón. Tú dices que es bueno y es agradable. Te necesitamos. Necesitamos tu gobierno, Jesús. Necesitamos que reines en cada corazón. Y necesitamos que tu reino se haga visible en cada hogar, empezando en mí. Tal vez puede ser tu oración, puede ser nuestra oración. Empieza en nosotros con tu justicia, en lo que miramos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Empieza en nosotros con tu sabiduría, en cómo nos relacionamos, en qué estamos escuchando, qué estamos replicando. Empieza en mí y esto traerá un cambio en medio de esta sociedad, en medio de la familia que me has permitido tener. Porque esto es bueno y agradable. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hoy pedimos que venga tu salvación, que todo esto sea para que cada persona, cada uno pueda poner sus ojos en ti, porque solo en medio de ti, por medio de ti, Jesús, hay salvación y vida. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y entre Dios, que es Jesucristo, el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y hoy pedimos que pueda venir tu salvación, Jesús, que tú seas revelado y que seas claro, vivo en cada corazón. Gracias, Señor Jesús. Y si tú estás escuchando en esta mañana y estás viéndolo, en Jesús hay oportunidad. Jesús es quien realmente trae transformación, independientemente de los gobiernos o las situaciones que estemos viviendo. Sigue a Jesús. Sigamos a Jesús.